¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de La Otra Verdad. En su edición de hoy día, 6 de junio del 2017, damos inicio a una nueva sesión con información. Yo soy Jaime Núñez del Prado, que les dice muy buenos días, bienvenidos a esta sesión informativa. Yo muy contento de llegar a vuestros hogares a través de la señal de Radio Color 99.3 FM. Estamos en cadena Calca Televisión, Canal 11 en la provincia de Calca, Color Televisión en la provincia de Urubamba, Color Televisión Canal 13 en los distritos de Urubamba y en los distritos de Calca, y Color Televisión Canal 24 en el distrito de Quispicanchis. Y estamos saliendo a través de www.rtvcolor.com para el mundo entero. Estamos también en nuestra página de internet en el Facebook, en Calca TV, Color TV. Integramos pues a toda la región y todo el Valle Sagrado a través de la señal de Radio Color y Calca Televisión. Señores, ya estamos en el mismo centro de la información y se remece la política nacional, se remece prácticamente la situación política y se pone tensa las relaciones entre el gobierno, entre el gobierno central y el Congreso de la República. Y ahora el Congreso está pidiendo a Torne explicaciones tras el audio con Alarcón. El ministro de Economía dijo que no tiene nada que esconder y que está dispuesto a que lo investiguen. En el Parlamento hay diferentes posiciones. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, dice esta noche, la noche de ayer, partió hacia Europa, donde acompañará al presidente Pedro Pablo Kuczynski en un viaje oficial a Francia y España, y a su regreso es probable que tenga que ir al Congreso para responder por la reunión que sostuvo con el contralor Edgar Alarcón a pocos días de la presentación del informe sobre Chinchero. Anoche, el programa de televisión Panorama difundió un audio en el que se escuchaba a Torne decirle a Alarcón que el presupuesto adicional que solicitó para la Contraloría ya había sido firmada por él, pero que faltaba convencer al presidente. Para el portavoz de la cédula parlamentaria, Pista Javier Velázquez Quején, el contenido de esta grabación insinúa una presión de parte del Ejecutivo a Alarcón, hecho que considero gravísimo. Por eso tiene que responder el ministro si se justifica una interpelación, agregó en comunicación al diario El Comercio. Velázquez Quején indicó que su bancada no ha acordado promover la interpelación contra Alfredo Torne, pero sí sostuvo que la apoyaría si otra agrupación la presenta. El congresista aprista también cuestionó que el contralor Alarcón haya grabado al titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Como no es creíble, para que le crean tiene que grabar. Eso demuestra una vez más que no es una persona idónea para el cargo, añadió. El vocero de Acción Popular, Johnny Lescano, afirmó que Torne debe ser citado a la Comisión de Fiscalización y que tiene facultades especiales para investigar las presuntas irregularidades en la firma del contrato y de la adenda del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, a favor del consorcio Cuntur-Huasi. Lo más rápido que se puede hacer es escuchar al ministro, invitarlo para que expliques qué sucedió. La situación que escucha en la grabación es delicada, refirió. Por su parte, el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, dijo que el titular del MEP debe sin duda comparecer ante el Congreso, pero no precisó si esto debe dar a través de una invitación o una estación de preguntas o una interpelación. En comunicación con los medios de comunicación, Arana le sugirió al presidente Kuczynski adelantar los cambios ministeriales que generalmente se dan en julio. Estas revelaciones muestran que el cambio de ministro se debe adelantar. Alfredo Torne es el ministro más influyente y poderoso del país. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene mucho más poder que la PCM y no puede estar presionando al contralor a favor de Cuntur-Huasi. Creo que Torne debería dar un paso al costado, subrayó. Mientras tanto, Fuerza Popular aún no define posición.
Desde las filas de Fuerza Popular, su portavoz alterno, Daniel Salaverry, sostuvo que, tras la difusión del audio de Torne Alarcón, basta y sobra para que vayan ambos. En breves comunicaciones con el diario El Comercio, Salaverry precisó que es una posición personal y que su agrupación todavía no ha tomado una postura al respecto. De acuerdo a una fuente de la agrupación Naranja, la noche de ayer la Comisión Política de Fuerza Popular tiene una reunión donde se abrirá el debate sobre la situación de Alfredo Torne, aunque es probable que recién para hoy día, en la tarde, en la cita de cada martes a la bancada, se defina los pasos para dar en los siguientes días. El parlamentario de Peruanos por el Cambio, Guido Lombardi, señaló que el ministro Torne le explicará al país en las circunstancias que sean necesarias por una invitación o una interpelación, los pormenores de la conversación que tuvo con Alarcón. Lombardi cuestionó que Alarcón haya construido una celada para grabar al titular del MED y sacarle algunas frases comprometedoras. Y en realidad, acá hay dos cosas. Evidentemente existe una presión del Ejecutivo hacia el Contralor de la República, ¿no es cierto?, por el tema del caso Cundurhuasi. O por lo menos esa es la sensación que tomamos nosotros, la sociedad, la población, sentimos que hay algún interés de parte del gobierno respecto al tema de Cundurhuasi, ¿no es cierto? Creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Esa es la sensación que tenemos nosotros. Pero una cosa que también da mucho que pensar es que un funcionario de tan alto nivel como es Alarcón, en este caso el Contralor de la República, llegue a este tipo de extremos de grabar a otro funcionario. Evidentemente, nos demuestra el bajísimo nivel moral y ético que tienen nuestros funcionarios. Evidentemente, nos muestra que también van jugando a otros intereses. Por un lado, se evidencia el interés que tendría el presidente de la Contraloría o el Contralor de la República tratar de dañar la imagen del Ejecutivo o también generar las presiones. Él denuncia que hay presiones de parte del Ejecutivo, pero evidentemente las grabaciones también determinan que hay algo en el Contralor que podría ser inclusive la posibilidad de presionar al Ejecutivo para algunos aspectos o algunos problemas. O es la venganza a las investigaciones que se están abriendo respecto al tema de la adquisición de vehículos de lujo, situación que está prohibido por la norma que regula la Contraloría de la República y que definitivamente el Contralor no podría efectuarlas. Es lamentable que vivamos esta situación. Vemos a un legislativo y a un ejecutivo en una bronca intestina por demostrar quién tiene el mayor poder. Y lo único que están haciendo es terminar perjudicando la imagen de ambas instituciones. Terminan perjudicando la imagen institucional de nuestro país. Terminan mostrando que nuestra estructura de gobierno no funciona porque en realidad no solamente tenemos gobernantes corruptos, sino también funcionarios corruptos. Pero tras todo esto, ¿no es cierto? Toda esa situación que remece nuestra política nacional, ahora Castañeda Locio o Belaúnde Locio ha reafirmado también que le entregó a Nadine Heredia 400 mil dólares ante la Comisión Lavallato del Congreso de la República. La Comisión Lavallato recogió las declaraciones del ex asesor nacionalista en el penal de Piedras Gordas y los ex funcionarios aprista, Edwin Luyo, Jorge Cuba, guardaron silencio. Martín Belaúnde Locio, ex asesor de Ollanta Humala durante la campaña presidencial del 2006, se reafirmó ante la Comisión Lavallato del Congreso
en las declaraciones que dio de la fiscalía en el sentido de que le entregó 400 mil dólares americanos a la ex primera dama Nadine Heredia por encargo de la constructora brasileña OAS. El empresario encarcelado en el penal de Piedras Gordas 1 por el caso La Centralita fue interrogado la mañana de ayer por los integrantes del grupo investigador, entre ellos Rosa Bartra, Karina Beteta, Jorge Castro, Marisol Espinosa y Gino Costa. En comunicación con el diario El Comercio, la fujimorista Beteta calificó de importante y productiva la diligencia. El señor Belón del Ocio ha reafirmado que la señora Nadine Heredia era la que actuaba a favor de la firma brasileña para presionar o favorecer con alguna licitación a esta empresa, manifestó. Beteta precisó que, de acuerdo a Belón del Ocio, OAS también hizo llegar dineros a Heredia, Alarcón, por medio de contrato ficticio a nombre de su amiga Rocío Calderón. Los que manejaban el dinero que llegaba de Brasil eran Ilan y Nadine Heredia, subrayó. Por su parte, el congresista del Frente Amplio, Jorge Castro, indicó a Perú 21 que el empresario no pudo confirmar si el dinero de OAS habría aportado al Partido Nacionalista, se gastó para la campaña de Ollanta Humala en el año 2011, o si fue utilizado para temas personales del expresidente y la ex primera dama. El ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, acusado por la Fiscalía de recibir un soborno de Odebrecht por la línea 1 del Metro de Lima, se negó a declarar ante la Comisión Lavallato. La misma decisión fue adoptada por Edwin Luyo, ex integrante del Comité Especial del Tren de Lima. Beteta señaló que ambos exfuncionarios del segundo gobierno aprista se acogieron a su derecho al silencio a pesar de que la sesión iba a ser reservada. Luyo Barrientos, quien inicialmente contestó algunas interrogantes de la comisión, prefirió no continuar con sus declaraciones, mientras que Cuba alegó que ya estaba siendo investigado en la fiscalía, por lo que se negó a declarar. Siendo dos competencias totalmente diferentes, es válido que ellos deben colaborar tanto al Ministerio Público como a las comisiones investigadoras del partido, del Parlamento, y así evitar que ellos se reservan o eviten la impunidad, comentó Beteta. Bueno, el tema acá es que hay una fuerza tremenda, pues, dentro del APRA, un manejo político bastante interesante, ¿no? Una mafia. Pareciera que hay gente que está dispuesta a inmolarse para proteger al jefe. Esa es la sensación que nos da, ¿verdad? Hay una sensación de que hay gente que quiere inmolarse, situación que no se ha dado con el tema de Ollanta Humala, que ya soltó y que definitivamente la situación complica muchísimo al expresidente, a Ollanta Humala, y a la primera dama, la primerísima dama, Nadine Heredia. ¿Y ahora qué dirán? Pues tanta gente que se rajaba la vestidura por el nacionalismo, que agarraban y eran capaces de matar por Ollanta. Ahora, a bajar la cabeza nomás porque otra vez volvieron a fracasar y a mostrarnos que hay un alto nivel de corrupción allí, pues. Bueno, vamos a cambiar de tema. El día de ayer, ayer conversamos con Fernanda Muñiz, ¿no es cierto? La gerente de desarrollo de medio ambiente de la Municipalidad Provincial de Calca, quien nos informó pues que en la Plaza de Armas iba a llevar adelante un evento con participación de las instituciones educativas para mostrar concientizar sobre todo sobre el tema del medio ambiente, la protección del medio ambiente, no tirar la basura. Y algo que me pareció simpático es que se va a llevar adelante un concurso de trajes hechos con material reciclado. Y les digo que he quedado altamente sorprendido por la imaginación de los chicos, cómo las niñas han ido diseñando sus vestidos, ¿no? Sus vestidos y sus atuendos con productos reciclados. Increíble. Y una de las personas que a mí me sorprendió enormemente fue un niño que se había hecho su terno con esas talegas de arroz, ¿no es cierto?, de color negro, perfectamente diseñado.
Vamos a ver imágenes de este evento y saludo mucho la participación de las instituciones educativas. Hemos visto al Carmen, al Sagrado Corazón de Jesús, al Signos de Fe. Bueno, veamos las imágenes. A ver. Hemos llegado hasta la municipalidad donde se viene llevando adelante el concurso de vestidos reciclados. Es un tema, al sol va a salir un poquito más allá. Va a salir el periódico. Así es. Tiene estilo. Ya, si quiere, 300 soles. Acá hay un hippie. Pueden ver, estas son las vestimentas que se han hecho los niños, ¿no? Para participar de este concurso. Es el Colegio Sagrado Corazón. A ver, tu ropa. Es con bolsas de plástico. Han construido su vehículo, como ustedes pueden ver. Prácticamente todo reciclado. Vamos a ver, ahí está el piloto, a ver. Ahí está el copiloto. Su timón, su timón. ¿Cómo te llamas? Abelardo García. Abelardo, ¿qué has hecho? Cuéntanos. Esto me ha inspirado porque hay muchos carros que contaminan el medio ambiente, mayormente los taxis, que botan humo, y por eso me ha venido esa idea de construir este carro. Están tratando de concientizar de que no se contamine el medio ambiente. Sí. Ok, está bonito tu carro, felicitaciones. Gracias. A ver, vamos a ver acá. Vamos a conocer alguna de las modelos. Vente este ladito un ratito. A ver, a este ladito a la sombra. Totalmente a la sombra. Ahí está. Okay. Vamos a ver. Hola, ¿cómo te llamas? Lourdes Soto. Lourdes, ¿de qué institución educativa eres? Sagrado Corazón de Jesús. Cuéntanos este vestido, ¿cómo lo has hecho? Hemos reciclado, hemos ido a reciclar las calles así. Y hemos encontrado así basuras, bolsas, botellas de todo tipo, y de ahí lo hemos formado. O sea que, el vestido y sí, todos los adornos. Ajá. ¿Cuántas personas han participado de esto? Tres. ¿Tres? ¿Quiénes son? A ver, diles. Mi compañera Olimpia y mi compañera... Hola, Olimpia, ¿cómo estás? Olimpia. Y Juliana Tito Quispe. ¿Y tú? Sí, y yo. Ah, perfecto. Vamos a ver acá. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Stephanie Contreras Rodríguez. Stephanie, cuéntanos cómo está confeccionado tu vestido. Bueno, esto es reciclado periódico y le he pegado a mi vestido con unos toques. ¿Tú sola has diseñado esto? Con una ayuda de mi mamá. Lindo tu vestido, ¿eh? Felicitaciones. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Zulana Hualpatu. Zulana, ¿todo tu vestido es de producto reciclado? Sí. ¿De qué colegio eres? De Sagrado Corazón de Jesús. Cuéntanos, ¿cómo lo has hecho tu vestido? Primeramente, le he reciclado todos los papeles de cuadernos utilizados. Ya, de cuadernos utilizados, y el sombrero es todo de cartón plástico.
y la faldita también son... De... Bolsas de plástico, ¿no? Sí. Y le has hecho flores. Sí. Perfecto, felicitaciones, ¿eh? Muy lindo tu vestido. A ver, vamos a ver, conversamos. Hola, ¿cómo te llamas? Brian. Brian, qué bonito tu terno, ¿eh? Está hecho con productos reciclados, ¿no? Sí. ¿De qué colegio eres? Del instituto. ¿Quién te ha hecho el terno? Yo. ¿Tú solo? Está muy bonito. ¿Tú eres profesor de...? A ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Belmer Guzmán. Belmer. Tú eres profesor del Sagrado, ¿verdad? Sí, el área de CTA. Cuéntanos, ¿qué es lo que están presentando en esta ocasión? Bueno, señor, en todo caso estamos nosotros tratando de incentivar y también concientizar a la población que a partir de los materiales de desecho reciclables se puede quizás hacer otro tipo de utilidad, dándole, como por ejemplo puede ser acá los trajes, ¿no? Trajes a base de materiales reciclables, netamente. Tenemos bolsas, envoltorios, botellas descartables, papeles, como periódicos, revistas, todo ello, con los cuales se ha podido elaborar algunos trajes. Pero realmente interesante las muestras que están alcanzando ustedes. Sí, es exactamente la creatividad, el entusiasmo de los alumnos, ¿no? Que ellos lo han hecho con la finalidad de poder quizás representar y también quedar dar algo bonito, ¿no? Algo atractivo, ¿no? Quizás simplemente un espectáculo muy bonito. Felicitaciones, sí, ¿eh? Gracias, gracias. Ustedes pueden ver, en realidad hay una gran cantidad de vestidos que están presentando en diferentes modelos, ¿no? Y este es el desfile, ¿cuándo vendrá el desfile de modas acá en la Plaza de Armas? Vamos a ver, ¿le pueden ver? Bueno, estamos con la jefa de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad. Giovanna, ¿cómo estás? Realmente estoy viendo un espectáculo muy bonito el que estamos viendo acá en la Plaza de Armas. Sí, Jaimito, buenos días a toda tu teleaudiencia. Y bueno, hoy es 5 de junio, ¿no? Estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y de hecho que esto nos está llevando a otro aspecto, a reflexionar muy claramente sobre lo que es, pues, el rol del ser humano frente a la naturaleza. Ahora, creo que esto debe servir para que asumamos una responsabilidad frente a todo este problema que vivimos con el medio ambiente. Estamos en época donde debía sembrarse y cae lluvia. Este es parte de todo el problema que hemos generado nosotros mismos. Vamos, cada vez, lamentablemente, tenemos que asumir la responsabilidad con toda la culpa, pero también tenemos que crear una cultura de prevención, de conciencia preventiva. Ya no más usos de plásticos, y es para todos, ¿no? Yo justo ya hacía un comentario y decía, cuando tú hablas del tema que la gente bota basura, que la gente ensucia las calles, ¿qué nos dicen? ¿Por qué en otros países hay? Porque son países desarrollados. ¿Tú crees que es cuestión del país desarrollado? Es cuestión de la mente subdesarrollada que tenemos. Es cuestión de que nos pongamos los pantalones y nos pongamos las pilas y asumamos la responsabilidad que nos toca. No estamos haciendo nada. Veamos nomás a nuestro alrededor. Estamos celebrando, cuidemos el medio ambiente con letreros y vemos que los mismos estudiantes están botando los envases de los frugos, de las papitas que se han comprado. Entonces, estamos en lo mismo. O sea, no se trata de que yo vaya que y ponga mi letrero. No es cuestión de que tomemos realmente conciencia de esas cosas. Verdad, esa es la verdad. La crítica va a ser dura, cruel, sí, pero asumamos a todos los televidentes, a todos los calqueños, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Eso exige un cambio de hábito, nada más. ¿Qué pasa? Pañales descartables. Hace poco sacaba una cuenta, ¿no? ¿Cuánto le pagamos mensualmente al personal que hace la limpieza en nuestra ciudad? Saquen un cálculo, son 250.000 soles al año en pago de personal para limpieza. Cuando eso es una función que nos corresponde a nosotros, mantener la ciudad limpia. Entonces, ¿cuántas cosas se podrían hacer con ese dinero? Invertir en lo que es educación, invertir en lo que es cultura, en deporte. Sin embargo, estamos malgastando el dinero, haciendo un gasto innecesario, limpiando nuestras calles por nuestra irresponsabilidad. Gracias, Giovanna. Estamos en contacto, ¿eh? Bueno, ustedes pueden ver ahí los trabajos que han hecho. Miren. Hola, ¿ustedes han hecho eso?
¿Quién es chofer? ¿Este de qué año son? Del Carmen, ¿no? Del colegio del Carmen, bueno, ustedes pueden ver. Estas son cosas que pueden trabajarla. Profe, ¿cómo está? ¿Usted es el profesor de acá? Sí, estamos con el profesor. ¿Qué es lo que están presentando el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, estamos presentando acá los materiales reciclables que lo hemos utilizado para poder elaborar algún material en este sentido. Es un tacho de basurero, ¿no? Para poder utilizarlo adecuadamente. Bueno, me parece interesante esto. Serían tachos de basura que se utilizan las botellas descartables. Claro, es el mismo material reciclable se está utilizando para utilizarlo como tachos reciclables, ¿no? ¿Algún mensaje a la población? No, el mensaje sería a toda la población de que reutilicemos todos los materiales que tenemos para poder de esa manera disminuir la contaminación ambiental. Ok, muy amable, gracias. Felicitaciones. ¿Eh? Ustedes pueden ver estos tachos de basura hechos prácticamente con botellas. Bueno, acá vamos a ver que hay un juguete muy bonito, haber hecho reciclado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Brigitte. ¿Esta patineta es tuya? Señores, tengan ustedes. Sí. Muy buenos días. Bueno, pueden ver, está hecho con... A nombre de la Municipalidad Provincial de Calca y la Gerencia de Gestión Ambiental. Acá tiene de... Sí mismo también. La, para freír papa. De parte de la señora regidora Marina Rosilla. Este es un tubo que también... Y el señor regidor Roger Peña, integrante de la Comisión Ambiental. Les damos la cordial bienvenida. Estamos listos y constituidos aquí en la Plaza de Armas. Muy bonito. Le agradeceremos de sobremanera por favor. Hola, señora, ¿cómo está? A los estudiantes del nivel. Qué simpática está usted. Primario inicial. Por los cóndores, otra vez. Los lugares respectivos que vamos a dar. Estos son los verdaderos antiguos, ¿no? A la programación preparada para el día de hoy. Ahí está la señora Pichanita, qué simpática. Ahí están las pichanitas también. Bueno, un saludo para ellas y para toda la gente. Ahí están la gente de jardines, están las señoras de limpieza, ¿no? Todos ahí participando de este día tan importante. Y ahí están los niños del Colegio Signos de Fe. Ahí está Rosy, un saludo para Rosy, mi amiga Rosy. Ahí están los niños. Ahí están los otros niños, ahí están, miren, un saludo, varios de esos niños, ¿no? Un abrazo para todos ellos, pues, ¿no? Realmente la pasamos genial, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó enormemente, miren, estos tachos de basura que han hecho los chicos de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Muy bien. Y el otro tema era esto, una patineta es ya netamente... con productos reciclados, una freidora, las rueditas son hechas con las rueditas de las mochilas, así que felicitaciones, ojalá le hayan dado premio a esta niña. Y el otro que me fascinó fue el terno que se confeccionó pues este niño, ¿no? Excelente, muy buen trabajo, mis felicitaciones a la gerenta pues de medio ambiente, ¿no? Por esta labor. Y una vez más, me parece, a veces parece duro lo que dice Giovanna, pero es cierto, ¿no? Estamos generando, estamos haciendo toda una marcha por el tema del medio ambiente. No botemos la basura, que hacen los niños, comen sus galletas, comen, y lo tiran al piso. Ya, no estamos logrando el objetivo. Entonces, tenemos que generar mayor conciencia en nuestros niños sobre este tema, ¿no? Así es que, ¿se está haciendo un esfuerzo? Sí, pero hay una cosa, todavía no estamos generando conciencia respecto a este tema. Les comento que hoy día, el distrito de Yucay está ya de fiesta y hoy día hay un evento muy importante. Hoy día se van las cruces a sus sitios, ¿no? Cada cruz se traslada a sus lugares. Y hoy día se cruza también con la cruz, cargados de la cruz, el río Vilcanota. Para eso vamos a conversar con la alcaldesa de Yucay, la señora Carmen Cusigualpa, quien ya está en la línea y que por supuesto le agradecemos a ella por la posibilidad de conversar. Alcaldesa, muy buenos días. Jaime Núñez del Prado le habla.
Ay, muchísimas gracias, señor Jaime, por darme esta gran oportunidad de salir al aire. Asimismo también, muchísimas gracias a todos los oyentes de esta prestigiosa entidad que usted dignamente dirige. Efectivamente, Yucay está festejando fiestas patronales de Pentecostés, de nuestros 7 guardianes que tenemos acá, el señor Pasión, Calvario, Cañibamba, Yaolimoco, Misionero, Cruzmoco y el señor San Gregorito. Una fiesta tradicional, religiosa, que los feligreses de Yucay adoramos a nuestras cruces, porque consideramos de que no se debe de perder la costumbre, la cultura. En ese entender, señor Jaime, invitar a todos los que nos están escuchando y viendo para los actos del día de hoy, martes, que es la despedida de nuestras cruces. Bendición y despedida es el día de hoy, y aclarando este detalle de que Yucay tiene particularidades en estas fiestas de Pentecostés. Tenemos la despedida de llevarlo a nuestras cruces, cruzando el río Vilcanota, llevando al señor Pasión y al señor Calvario, donde acude la juventud, tanto de señoritas como los caballeros. Asimismo también al señor Cañibamba van gente mayor, porque es un tanto muy pendiente donde es la morada del señor Cañibamba, y inclusive se sale muy temprano para allá, después de la misa nomás se despide el señor Cañibamba, y porque está bastante lejos, diríamos, y ahí no se lleva bebidas alcohólicas, solamente se lleva refresco, ni la gaseosa, porque son costumbres que nuestros ancestros han dejado. Se lleva refresco o su agua de manzana con su comida. Y al señor Yaolimoco van los niños de 13, 14 años. Al señor Misionero van niños de 10, 11, 12 años. Al señor Cruzoco van niños desde 6 añitos hasta los más pequeñitos. Igual al señor Misionero van también los más pequeños y las señoras. Asimismo también al señor San Gregorito acuden en su gran mayoría la gente adulta y mayor parte de las señoras, porque el señor San Gregorio es nuestro ginecólogo del pueblo. Toda persona que está en estado de gestación en esta fiesta acude, y permanentemente también, porque se encomienda el buen alumbramiento al señor San Gregorio, y todos tenemos que también a nuestro señor San Gregorio. Tienes que entender, señor Jaime, a todos los hermanos que están teniendo la oportunidad de escucharnos, invitar a este acto tan hermoso que tenemos en el distrito de Yucay, de la bendición y despedida de nuestros guardianes del distrito de Yucay, y terminado la despedida, que obviamente va a ser muy triste por un rato y al mismo tiempo una alegría, porque sabemos que nuestros guardianes regresan a su morada para proteger al pueblo desde donde están. Entonces, terminado esto, ¿a qué hora más o menos es esto, alcaldesa? A partir de las 2 de la tarde ya están empezando la despedida, la bendición y la despedida. Pero el señor Cañibamba a las 9:30 a 10 de la mañana ya está partiendo para allá con los feligreses. Y de retorno, en cada cruz tenemos la exquisita merienda tradicional de Yucay para el deleite de todos los hermanos, hermanas de todo el Valle Sagrado de los Incas. Y es entender, invitamos a todos para que tengan que visitarnos y servirse de este riquísimo potaje gratuitamente. Y también estará la infaltable, la rubia que nunca engaña. Claro que sí. Alcaldesa, y el día miércoles, mañana, es ya la final, la despedida. ¿Qué hay mañana? Mañana lo que tenemos es, señor Jaime, es el cacharpari, que acá más conocemos como el desate de la anda. Se va a desatar a nuestros señores a las cruces, y bajado de la anda va pues a la casa del quien ha recibido la mayordomía, compañero del año. Entonces termina con un cacharpari y termina la fiesta
que tanto hemos esperado, así como esperamos, llegó y ahora también ya se va, señor Jaime. Esta desatar de Landa, ¿dónde se lleva? ¿En la plaza? En la plaza principal de nuestro distrito, sí. Ya. ¿Desde qué hora? Esto se lleva a partir de las 2 de la tarde también. Y también nuevamente hay en la merienda más. Lo importante es que cada club tiene, por ejemplo, esta tarde acá en el Vado, que ahora está iluminado porque hemos electrificado en un tiempo récord, y agradecer desde acá públicamente al ingeniero Darío de Electro de Urbamba, y a, también a los señores del consorcio que están haciendo la electrificación o la el cambio de redes en el distrito de Yucay, a ellos, a mis trabajadores, quienes nos hemos juntado entre los tres equipos y hemos hecho realidad en un tiempo récord de menos de una semana de hacer la electrificación, toda la vía de evitamiento. Entonces, ahora recién creo que los hermanos van a tener que observar la diferencia que estamos teniendo ahí, y ahí es donde vamos a tener también esta merienda más ahí en el Vado, donde es ahora la vía de evitamiento. Ah, ya, perfecto. Y ayer he pasado por la vía de evitamiento, está muy bonito y el paisaje es hermoso. Y también una de las cosas que me llamó la atención es que ya en Calca, en Urbamba, ya no se ve, y allá todavía hay una, ¿cómo se llama esto para pasar el río? Ahí estaba viendo esa canastilla que hay para pasar el río, la Oroya. Hay una La Oroya. Mira, qué hermoso, o sea, y ojalá que nunca la destruyan, porque acá en Calca teníamos una Oroya que ya no funciona, pero ayer que pasaba por la vía de evitamiento, vi ello y dije, voy a llevarlo a mi hijo para que conozca esto. Qué bonito está ahí, muy bien cuidado esa vía, Sí, señor Jaime, bueno, pese a que tenemos poquísimo presupuesto, hacemos lo que podemos, hacemos de tripas corazones, como se suele hablar, y bueno, sí, esa Oroya tiene que mantener su originalidad, porque poniendo un puente ya cambiaríamos, ¿no?, la situación. Sin embargo, antes de tener esta vía de evitamiento, en nuestra desesperación sí hemos estado también pendientes, pensando poner hasta dos puentes, inclusive, para que se haga realidad la vía de evitamiento por frente del río. Pero gracias a Dios, gracias a nuestros siete guardianes que tenemos aquí, gracias a la Virgen María de la O, y a la voluntad de los vecinos que nos han cedido estos predios que tenían, ahora tenemos la vía de evitamiento, y creo que es la alegría del pueblo de Yucay, y en estas fiestas patronales lo estamos pasando de lo más lindo y en una tranquilidad única, porque ya no estamos con la congestión de los carros, así, señor Jaime. Entonces, alcaldesa, yo le agradezco por la posibilidad de conversar. Sí, díganos, le escuchamos. En cada cruz hay meriendas, papás, de ambos lados. Cada cruz tiene su mayordomo de cargo central y el mayordomo de cabecilla. Entonces, en cada cruz tenemos cantidad de merienda. Así que están invitados En Antapacha va a estar del señor Cañibamba, y en la pampa de Antapacha, Cañibamba y Yaurimoco va a hacer su merienda mastay. En el Vado, Pasión y Calvario, merienda mastay, tanto de la cabecilla y del cargullo central. En la plaza Manco Segundo, igual va a estar Cruzmoco y Misionero también con su merienda. Igual en San Gregorio también tenemos la merienda, entonces está invitado todos los hermanos, hermanas del Valle Sagrado, para que tengan que visitar y tengan que servirse y degustar este riquísimo plato que es la merienda. Muchas gracias. Y a usted también lo invitamos, por supuesto, señor Jaime. Muchas gracias, señora Carmen. Vamos a visitarla, por supuesto, vamos a visitarla. Yo le agradezco por la invitación y, por supuesto, estaremos en contacto. Un saludo para usted y para todo el pueblo de Yucay, Muchísimas gracias y el saludo fraterno para todos los que nos están escuchando, señor Jaime. Muy amable, señora. Hasta luego. Era la alcaldesa de Yucay, la señora Carmen Cusihualba. Y ya saben, están invitados todos a disfrutar de esta festividad de las cruces del Pentecostés, ¿no? Estaba viendo las imágenes de la fiesta. Mañana vamos a ver, ¿no? De Yucay, como en una procesión muy linda y muy sentida, ¿no? Qué bonita realmente. Con toda franqueza, desde que nuestro medio de comunicación está en Urbamba, estoy conociendo también las tradiciones de allá. Nunca las había vivido, nunca las había visto. Primera vez, con toda franqueza, he visto el tema. Y ojo,
Después del programa, 4 horas de toda la fiesta de Torrechayo, y mañana continúa. En los próximos días estaremos viendo el tema de la fiesta de Ollantaytambo, ¿no? Con la cruz de Chuquequilca, ojalá que nos hagan llegar ya las imágenes, ¿no? Entonces, y por supuesto vamos a ver las imágenes, estamos conociendo las imágenes del señor del Pentecostés de Yucay, ¿no? Y realmente sale excelente. Cómo tradiciones se van manteniendo en algunos lugares y en otros a veces las estamos destruyendo, ¿no es cierto? Así es que hoy día la fiesta de Pentecostés en Yucay es la voz, ¿no es cierto? Allí hay despedida de las cruces y mañana también continúa la fiesta y a la final el Cachar Party. Hoy día a las 2 de la tarde trasladan a su cruz cruzando el río Vilcanota, a pesar de la corriente que hoy ellos trasladan cargando su cruz por el río, y es una muy bonita tradición que esperamos verla. Les cuento que cambiando de tema, hemos conversado con el regidor Antonio Aguilar respecto a algunos temas de interés local aquí en la provincia de Calca. Nos encontramos con el regidor Ángel Aguilar. Ángel, muy buenos días, gracias por permitirnos conversar un poco. Señor Jaime, muy buenos días también a todos nuestros amables televidentes, un cordial saludo y un abrazo efusivo como buen calqueño. Bueno, cuéntanos cómo va el trabajo desde tu comisión y tu trabajo como regidor. Bueno, en nuestra comisión de transporte y vialidad estamos también detrás sobre todo del ordenamiento ya sea peatonal y también de los carros que siempre están perjudicando el normal desarrollo y el paso peatonal. En todo caso ya se ha dado inicio a los trabajos de implementación y construcción del paradero de paso ubicado en las esquinas de Avenida La Paz y Alcides F. Estrada. Pero todavía sigue este desorden, sigue el caos. Hay mucho desorden, sobre todo en la parte del terminal, y los motocares siguen transitando en sentido contrario. Sí, es todo un problema, toda una costumbre, y también se debe a una educación de la población. Y a mano dura quizá, porque finalmente, digamos, seguimos con el tema de educación ya 2 años. Lamentablemente, o sea, también tenemos dificultades en la parte ejecutiva, ¿no? Los funcionarios, porque este trabajo no solamente es competencia de la oficina de tránsito, sino también de otras áreas, por ejemplo, como fiscalización, cobro coactivo, desarrollo urbano, también corresponde a otras áreas que muchas veces no hay una buena correlación. En el tema de cobro coactivo, por ejemplo, tengo conocimiento hasta enero del año pasado, enero, febrero, marzo del año pasado, anteaño pasado, recién se tiene solamente esos cobros coactivos, no se tienen los posteriores. Finalmente, pues, ni la policía, ni la gente de tránsito tiene las herramientas para poder actuar. Sí, esta es una situación muy lamentable, ¿no? Lamentablemente a veces un solo regidor no puede hacer nada frente a conglomerado de regidores que somos, el Consejo. Muchas veces no enfocamos los problemas y las necesidades de nuestra población quizás adecuadamente, y muchas veces llegamos a ciertos incluso fricciones por el tema de plantear. Claro, el hecho de ser tu presidente de la comisión no implica que seas responsable del tema de tránsito, sino una especie de coordinador, una especie de nexo entre la población y el consejo, sí, ¿no? Eso, nosotros hay que aclararlo. No somos ejecutivos. Así es. Simplemente somos parte política que podríamos apoyar en la canalización o plantear, por ejemplo, propuestas de solución. Pues, pero en estos momentos el tema del tránsito sigue siendo todavía un problema sigue muy fuerte. Todavía, diríamos con sinceridad, caótica, ¿no? Pero ojalá con la implementación del paradero de paso, también la grúa, los operativos que se está programando con la Policía Nacional, podamos ya solucionar de alguna forma, y también trabajar ya una nueva ordenanza municipal para el mes de agosto que está feneciendo. Para fenecer esto, porque en realidad había errores ahí que definitivamente ha bloqueado y ha impedido inclusive la aparición de empresas formales en este sí, tema. Y también como que la población tiene otras demandas y necesidades, por ejemplo, de los transportes, días, ¿no? Estos vehículos, por ejemplo, de transporte urbano, no pueden avanzar, y es un servicio adicional, es otro servicio que sí, tranquilamente requiere. Sí, es una necesidad requiere de la población, ¿no?
incluso hay muchas comunidades que piden, ¿no?, presencia de una empresa o ampliar algún servicio, ¿no?, de alguna empresa para que se pueda quizás hacer un mejor servicio de acuerdo a las necesidades y demandas que tiene cada comunidad. La modificación, digamos, de la ordenanza para octubre, noviembre, ¿cuál sería? Bueno, ¿cuál sería el problema propuesta? grave es la ampliación o restricción de creación de nuevas empresas o también el incremento de nuevas unidades en algunas empresas. Ese tema ya estamos coordinando, lo vamos a hacer de manera conjunta y participativa. En eso hemos avanzado algo ya, sobre todo con nuestros hermanos de transportistas de la zona de Lares, Amparay, Guayasuyo, Yanatile, Pisaj, Lamay. Ellos ya han planteado, ¿no?, y ya estamos en trabajo. Nos falta con nuestros hermanos transportistas que hacen Calca, Cusco y hacen autos. El problema casi no es el tema del transporte interprovincial, sino es el problema dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Local. O sea, paraderos, el tema del sentido contrario, caos, estacionamientos en las veredas, o sea, prácticamente el problema es más local que interprovincial. Sí, en esa parte también ya se ha hecho ya capacitaciones, de alguna manera nuestros hermanos mototaxistas están entendiendo, pero también ahí juega la buena señalización de las vías, las arterias que tenemos. Ahora el tema de los semáforos también, ¿no? Me parece mucho una preocupación muy grande para mí, que no estamos un poco cumpliendo esa necesidad que tiene nuestra población, pero ya sin embargo ya se ha hecho ya algunos acuerdos en consejo para prever sobre todo un presupuesto para el próximo año. Ya queda un año prácticamente, y medio, ¿no? O sea, de gestión. ¿Qué te gustaría hacer en lo que queda? Bueno, si es que permanecemos al próximo año en la Comisión de Transporte, ordenar, por ejemplo, el tema del tránsito y la colocación de semáforos inteligentes en nuestra provincia. Creo que nuestra provincia se merece Calca muchas cosas. Y ojalá logremos esto y la buena señalización también de las vías. Muy amable, regidor. Muchas gracias, señor Jaime, muy agradecido. Bueno, un saludo para el regidor Ángel Antonio Aguilar. Y realmente es bastante complicado el tema del tránsito. Existe bastantes entrampamientos, ¿no?, respecto al tema este de la norma dada. Y que para mí, yo siempre lo he dicho, es totalmente ilegal. Porque ellos no pueden prohibir el tema de aparición de nuevas empresas y nada de ello. Una cosa es la regulación que debe estar dado en un marco, pero no el tema de la aparición de empresas. Es un derecho que tiene la gente para poder laborar, trabajar. O sea, la competencia es necesaria. Si quieren apoyar a alguien o proteger a alguna empresa, definitivamente no puede haber más empresas. Pero si la competencia es promovida, ya se ha visto, pueden bajar los precios, mejorar el servicio y todo ello, ¿no es cierto? Y además de ello, a quien favoreces es realmente al público. Ahora, por ejemplo, hay una empresa de transporte de combis, ¿no es cierto?, que han estado entrando y que muy bien, y era una necesidad, y la que ya tenía una buena aceptación, no puede funcionar porque hay una norma allí totalmente absurda. Ojalá se corrija. Y el otro tema, definitivamente, del tema del problema de transporte es la falta de autoridad existente en Calca. Calca se ha convertido en tierra de nadie, todo el mundo hace lo que le da la gana, estacionan donde quieran, paran donde quieran, transitan en sentido contrario, ¿no? Y nadie ve nada. O sea, lo más extraño es que nadie ve nada. Se suben a las veredas, se estacionan en las veredas, ponen carteles, las veredas, que es zona pública. Inclusive ahora creo que hasta el municipio va a fomentar la, ¿cómo le llaman esto?, formalización de los ambulantes. O sea, ahí sí me parece que hay un error tremendo y una tremenda falta de autoridad respecto a este tema. Yo quería leer acá, me han mandado en primer lugar una carta, ¿no? Una carta de un vecino de Calca. Aquí está, y justamente está en la página de Aini Calca.
Y esto, ustedes saben que estamos en esta campaña de recolectar libros. Ojalá que nos ayude. Quiero agradecerle a Joana Ramos, a mi gran amiga, a su esposo, a Belardo, ¿no? Enero, a su niño, ¿no? Porque realmente a uno le da muchísima fuerza cuando hay gente que apuesta por la educación, se esfuerza y dice, ¿sabes qué? Nos sacamos la mugre y vamos a ver cómo te ayudamos. Y ella, lo digo con toda franqueza, me dijo el otro día, Jaime, yo te ofrezco 50 libros. ¡Wow! Dije, 50 libros, ¿no? Y me llama y me dice, Jaime, vienes a la casa, tengo una parte de los libros. Fui a su casa, estaba con su bebé, y estaba resfriadito, un abrazo, ojalá se haya mejorado. Y a Joana, mi agradecimiento porque fuimos y me dio 26 libros, textos muy lindos, textos increíbles, muy, muy buenos de su biblioteca. Agarró, sacó de su biblioteca. Y su niño ayudaba y decía, esto más, esto más. Y agarra, esto te voy a dar y eso me encantó, esto te va a dar después porque todavía lo voy a leer. Niño, ¿qué edad tiene? ¿8 años? ¿7 años? Y qué gusto da cuando ves a un niño que lee. Y me dio 26 libros. No se imaginan la felicidad que yo tenía cuando decía, poquito a poquito voy a lograr que esta biblioteca salga y le dé una oportunidad a los chicos. Cuando salí, me dijo, son 26 por si acaso. Sí, le digo, yo pensé que desconfiaba ella de mí y que yo iba a decir que era menos, qué sé yo. Y se refería a que eran 26 y le faltaban 24. O sea, me faltan 24 por si acaso. No se imagina la felicidad que yo sentía cuando veía a una mujer como ella tan preocupada por la juventud. Y yo decía, qué bonito. Y le decía, oye, gracias por confiar en mí. Jaime me decía, qué increíble que todas estas cosas se puedan hacer así. Y qué increíble que en todo el Valle Sagrado no haya una biblioteca. Yo le agradezco muchísimo, lo digo con toda franqueza. Gracias Giovanna, gracias Abelardo, gracias a su niño. Porque a uno le da fuerza y ojalá nos apoyen en este proyecto. A raíz de todas estas cosas, inclusive hasta críticas hemos recibido. Por eso decía ayer, podrán decirnos lo que quieran, pero poquito a poquito vamos a contagiar. Y lo más triste es que a veces las críticas vienen de quienes cuestionan y dicen, el capitalismo nos quiere ignorantes. Por eso hay que leer un libro. Y ahora que nosotros proponemos la creación de bibliotecas, ellos nos cuestionan. Y a raíz de eso, me cuestionaron, no todos, ¿no? Una persona que supuestamente es dirigente y tanta cosa, de izquierda, de los radicales, que no va al capitalismo, que nos quieren tener ¿cómo se llama? Ignorantes. Y debemos leer un libro. Y ahora cuando hay libro nos cuestionan. Y a raíz de ello, yo recibí esta carta. Y yo le agradezco a la persona que me mandó la carta. De todo corazón. Porque veo que de alguna manera, creo que sí podemos hacer juntos cosas a favor de nuestros niños. Dice esto. Comenta un vecino. No soy calqueño, pero vivo en esta hermosa ciudad desde hace 6 años. En días pasados, la Fundación Ainicalca lanzó un llamado de colaboración para la creación de una biblioteca a los niños más necesitados. La Fundación Ainicalca es una organización sin fines de lucro y se ha creado por una persona de buen corazón que solamente quiere ayudar a los que más necesitan, sin hacer protagonismos personales ni querer sacar provecho alguno. Sin embargo, ya hubo una persona que ha querido desacreditar esta noble causa, sin dar la cara, actuando cobardemente y aprovechando el Facebook, pero felizmente la gente de buenos sentimientos que desean colaborar con la campaña de la creación de una biblioteca, se ha pronunciado ofreciendo su apoyo, lo que me satisface muchísimo.
A raíz de este acontecimiento, me doy la libertad de enviar un mensaje a todas las personas de buen corazón y lo he llamado un libro, por favor. Amigo calqueño, solamente te pido un libro, por favor. Ese libro que tienes en un rincón de tu casa, en el estante, en un lugar, está ocupando un espacio y no lo necesitas. Quiero que lo dones a Aini Calca. Ese libro que ya no lo usaste, o que ya lo usaste y ya lo leíste, que te enseñó muchas cosas, lo necesitamos para la biblioteca. Ese libro quiero que lo dones. Niño y joven estudiante, yo sé que tienes libros que usaste en los años anteriores en el colegio y ya no lo usas. Esos libros queremos y te pido que lo dones para los niños que sí lo necesitan en la biblioteca. Tú que tienes una computadora en casa y tienes la oportunidad de buscar y encontrar datos que necesitas, ya no necesitas un libro, por eso te pido un libro, por favor. Un libro, por favor, es todo lo que te pido, señora, señor, señorita, jóvenes y niños. Un libro, por favor, que tú y yo vamos a donar. Haremos una biblioteca para todos los que necesitan, sobre todo los niños con bajos recursos económicos. ¡Qué bonita carta! Y gracias, porque en realidad yo sí me siento respaldado. Lo digo con toda franqueza. Tras estas críticas, he visto cómo la gente respondió a toda esta infamia a veces, ¿no? Pero que creo que lo principal es no nos van a quitar las ganas de hacer una biblioteca. Y es increíble. Yo le agradezco, por ejemplo, al señor Lizárraga, a su esposa, a su familia. Me llamó y me dijo, Jaime, el fin de semana, ¿no? Me dijo, Jaime, ¿sabes qué? Tengo unos libros que quiero llevarte. No estaba yo acá. Ojalá que nos los traiga en los próximos días, ¿no? Pero yo le agradezco muchísimo a él, a su familia, a su esposa, siempre están pendientes también. Después vino unos amigos que son de, no sé de dónde, creo que son del norte, de Trujillo, que han venido a vivir acá a Calca y me decían, estaban almorzando ahí y me buscaron. Yo lo escucho en la radio, me dijo. Creo que es tu papá, el de Aini Calca, no, le digo, soy yo. Ah, me dice, parece que pensó que era una persona mayor. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero apoyarte con el tema de los libros y tengo ahí una cajita con libros, te voy a traer. Ojalá nos traigan, lo digo con toda franqueza. Porque yo siempre he dicho, el gobierno central hace que no, o sea, genera o hace pruebas indicando que comprensión lectora es muy importante. Sí es muy importante. El gobierno regional también trabaja o hace, toma las pruebas para el tema de comprensión lectura y lógico matemático. Pero yo me pregunto, ¿quién promueve la lectura en nuestros niños? ¿Los papás? No. La mayor cantidad de personas no leen. Y entonces, ¿cómo un niño puede contagiarse de la lectura? Y el otro tema, y esto es lamentable, justamente yo hablaba con algunos amigos y me decían, Jaime, me decía, si fueras, ¿por qué no pedimos que los colegios donen las bibliotecas que tienen? Porque la mayor parte de ellos tienen sus libros limpiecitos, nuevecitos, evidencian que no hay que no han sido leídos. Un minuto, por favor, voy a dejarlos para la fiesta de Torre Chayo. I get up.
Después de nuestro programa, ustedes van a poder ver casi 5 horas de lo que es la festividad del Señor de Torrechayo. Miren, ¿cómo es la vida? A uno lo emociona a veces la respuesta de la gente. Estaba hablando de mi amigo Lizárraga, ¿no es cierto?
es sobrino nieto, si no me equivoco, del descubridor de Machu Picchu. Todo el mundo le atribuye esto a Irán Bingham, pero en realidad quien descubrió Machu Picchu es Agustín Lizárraga. Y hay un libro sobre ello, y justo le pedía a Aristides que me consiga ese libro. Porque a veces hay que revalorar y hay que dar el valor a lo nuestro y a las cosas nuestras, ¿no? Y Agustín Lizárraga aparece pues en las fotos mucho antes de la presencia de Irán Bingham y mostrando el tema de Machu Picchu y todo ello. Irán Bingham vino ya cuando se había descubierto Machu Picchu y se llevó prácticamente nuestro oro. Y estaba hablando de Aristides Lizárraga y le decía que, y agradecía, ¿no es cierto?, antes de entrar con este tema de la fiesta del Señor de Torre Chayo, y le agradecía a él porque me había llamado y me decía, Jaime, me dice, tengo ahí una cajita de libros. Y se apareció. Por eso es que puse un ratito la fiesta, bajé y gracias, gracias. Aristides, miren, me ha traído una caja de libros con textos muy bonitos. Se está deshaciendo, me imagino, de su biblioteca, ¿no? Que para él debe ser muy, muy difícil. Para Aristides, para su esposa, muchísimas gracias. Yo sé que es un gran lector, él, su esposa, su hijo. Y me imagino que debe ser bastante complicado deshacerse de su biblioteca. Pero lo está haciendo porque me decía, Jaime me decía, creo que tenemos que hacer algo para que nuestros niños lean, para que nuestros jóvenes lean. Yo estoy emocionado, lo digo porque he encontrado, o sea, he agarrado, he cogido así al azar y libros muy, muy buenos y muy bonitos que van a pasar a nuestra biblioteca. Ojalá podamos hacer posible ello. Ojalá logremos eso. Como decía yo, tenemos que buscar la manera que nuestros niños lean. Tenemos que buscar la forma que lean. Yo ayer estaba en Urbamba y me decían, Jaime, me decían, qué bonita esa campaña de las bibliotecas. Y me dice, ¿y nunca has pensado en hacerlo físico? Claro que sí. Me encantaría tener un lugar donde hacer una biblioteca. Donde poner a disposición de la gente una biblioteca. Pero lamentablemente no tengo un espacio físico. Por eso es que estamos implementando, armando nuestras, mi equipo. Yo le digo con toda franqueza. A veces me dicen, oye, estás destruyendo algo tuyo para construir algo que es para los demás. Sí, lamentablemente a veces tenemos que aprender a compartir y deshacernos de lo nuestro. La carreta de transmisión de microondas del canal, estoy desarmándola para convertirla en una biblioteca móvil, que cuando mi carro se mueva a algún sitio, la biblioteca nos acompañe. Bueno, tengo otra llamada, un minuto, por favor. Programa de Sharon viene toda la festividad del Señor de Torre Chayo. Y le decía, vamos a poner una biblioteca móvil, ¿no? Mientras tanto, que siga mi carro y los chicos que se inscriban. Pues, y me decía Jaime, me decía, ¿sabes dónde hay una biblioteca? En Urbamba. La municipalidad de Urbamba había tenido su biblioteca. Y me decía, nadie va. Pero le decía, ¿por qué no van? Porque los libros no están adecuados para los niños de hoy.
con lecturas ágiles de acuerdo a edades. Los niños necesitan otro tipo de literatura para poder engancharlos y tratar de hacer que ellos empiecen a leer. Entonces, hay que trabajar en ello. Hay que darle oportunidad a los jóvenes para que lean. Y estamos trabajando en ello. Inclusive una profesora me decía, yo soy de Guayabamba, y me decía, yo quisiera ser la coordinadora de Guayabamba porque los niños allá no tienen nada. Me pareció genial. Y ahí empezaba a aparecer gente que definitivamente yo creo que podemos hacer esta posibilidad de hacer que en cada distrito haya un coordinador y estas unidades móviles, que yo espero que en algún momento sean más de uno, yo en este momento estoy habilitando uno, pero hay que buscar más unidades móviles que nos permitan tener, ir dejando en cada distrito una biblioteca que se vaya moviendo y que vaya prestando libros a los niños, o que vayan leyendo en el lugar los niños. Me parecería genial. Y quizá así contagiemos en algún momento a los alcaldes provinciales y distritales la posibilidad de que hagan una biblioteca, o finalmente nos faciliten un espacio donde poner la biblioteca, que finalmente va a ser para la población. No va a ser para mí, no va a ser para los que donan los libros, sino orientado a los niños como antes había. Y a mí me encantaría que estos espacios sirvan también para que los niños vayan a hacer sus tareas. Y yo sé que habría muchos profesores que nos ayudarían y dirían, yo te puedo dar una horita de mi tiempo para ayudarle a hacer las tareas a los chicos, para orientarles en sus trabajos. Yo les aseguro que si todos colaboramos podemos hacer posible y podemos hacer grande nuestro. Yo lo he dicho, las revoluciones no se dan en los grandes países, pero empiezan en pequeños, y podemos ser el Valle Sagrado, un lugar donde la revolución cultural empiece, donde todos empecemos a trabajar con un solo objetivo. Todo el mundo dice, como decía yo y me reía, no, y siempre me río de esto, cuando dice, el capitalismo nos quiere ignorantes. Ahora, pues, es el momento de poner todos el hombro. Y saquemos, no solamente la gente izquierda y derecha y todos, sin miramientos, sin banderas políticas, sin credos, todos podemos apoyar y todos podemos hacer posible. Yo lo digo con Tofran, todos podemos hacer posible que el Valle Sagrado cambie, que Calca cambie, que Urubamba cambie, que Anta cambie. Que nuestros distritos, nuestros niños y nuestros jóvenes tengan la misma oportunidad. Si leemos un libro, yo decía, a mí me decían, pero hay internet. Sí, pero es diferente cuando uno agarra, coge el libro y ve pasar las páginas. Huele el olor a papel, huele el olor a tinta. Guardar, llevarte un libro en la mano, un libro que muchas veces te transporta a otros lugares, te lleva a otros mundos, incrementa tu imaginación, te da cultura. Así que ojalá podamos hacer y ojalá nos puedan ayudar. No necesitamos muchos libros, no necesitamos que nos regales 50, 100 libros, con un libro que nos alcance es suficiente. Aló, buenos días. Bueno, hagamos algo, ayudémonos, no ayúdenme a mí, ayudémonos, pueda hacer posible una biblioteca en nuestros pueblos, una biblioteca para nuestros niños. Sé que lo vamos a lograr si todos nos unimos. Por otro lado, ya tengo todavía 5 minutos, quería comentar algo, me escribieron, y me gusta cuando me escriben. Y me escribe un amigo y me dice este mensaje respecto a un comentario del día de ayer. Jaime, autoridades que duermen, comen y roban en Calca, no han hecho nada absolutamente.
nada. Hay gente que vive en otros sitios y ven que pueden hacer por su pueblo. Tú mismo comentaste de tu viaje al extranjero y viste cosas que se podían hacer igual, y los candidatos en campaña saben de qué adolece Calca, por todos los años sigue igual o peor. Me parece importante esto. Sería bueno que entre al debate, que debatamos y discutamos eso. Y yo no me refiero a que la gente de fuera no pueda tener posibilidad. Todos tenemos. En primer lugar, partimos por la premisa de que todos tienen derecho, ¿no es cierto? O sea, no existe nada que se oponga a la posibilidad de participar en un proceso electoral. Todos tienen derecho. Lo único que te pide la norma es que tengas, creo que, 3 o 4 años de residencia, ¿no es cierto? Y lógicamente, estos candidatos no tienen la residencia. Tienen su DNI en el lugar, pero no tienen la residencia, no viven. A eso me refiero. Entonces, nos estamos mintiendo. Uno. Dos. Que vivan afuera y que trabajen afuera, muy bien. Que sean exitosos, muy bien. Existen muchísimos calqueños y muchísima gente del Valle fuera y que viven, que son exitosos. Y yo le pregunto, ¿los que vivimos acá no somos exitosos? Dos. La respuesta la pueden dar ustedes. Si somos exitosos, mucha gente somos exitosos, pero que no vivimos fuera. Siempre tenemos que aprender a reconocer que, igual que fuera, quizá afuera podríamos ser mejores, pero trabajar acá en nuestra ciudad es mucho más complicado. Tercero, no estoy en contra de que vengan a postular. Yo estoy en contra de que, por ejemplo, ellos que no viven en nuestra realidad sean cuestionadores de quienes hoy nos gobiernan. Y no por defender al alcalde, ¿eh? Sino que si ellos hay que cuestionar desde el principio, para que no se cometan los errores. ¡Qué bacán! Ya estás fregado, ya no puedes. ¡Tah! Hay que empezar a cuestionar. No es así. Tenemos que aprender a cuestionar para que se corrija. Tenemos que aprender a recomendar para que se corrija. No esperar que se queme el pan para decir, oye, qué bruto, ¿cómo has hecho quemar el pan? Antes de ello hay que recomendar para evitar, pues, que se llegue a extremos. Sí, hay gente que vive en Calca, yo lo he dicho muchas veces, inclusive en la gestión anterior, yo era uno de los que pedía que se dé oportunidad a los calqueños y finalmente muchos de ellos terminaron traicionándonos y tirándose la plata y siendo parte de una mafia, inclusive sentenciados hoy que quieren volver a postular. Dos delincuentes volviendo a postular, increíble. Yo lo que pediría, y a la persona que me ha escrito, yo le diría que todavía estamos a 1 año y medio de este proceso. Si esas personas que viven fuera quieren postular, que vengan acá a Calca, que vivan en Calca, que estén en nuestro entorno, que se metan, no en época electoral, porque qué bacán venirme a un proceso electoral, ¿no? Venirme a un proceso electoral y luego regresarme porque no gané. Esas cosas yo sí cuestiono. Yo creo que hay que ser también éticos. ¿Cómo voy a postular en un lugar donde no conozco la realidad? Sí, desde fuera ves. Pero ¿sabes qué? Una cosa es vivirla. Por eso decía yo, lo que tenemos que buscar son líderes. Propender a buscar líderes en nuestros pueblos. No los hay. Y estamos engañando muchas veces diciendo, estamos haciendo líderes. Para que saquemos líderes, tienen que ser preparados por líderes. Una persona que no es líder no puede preparar a un líder. Y un líder sale de un grupo de líderes. Entonces, todavía estamos a tiempo. Yo digo, los que quieren postular, que vengan a vivir acá. Que se inmiscuyan en nuestro entorno, que estén a nuestro lado, que vivan nuestra realidad, que den sugerencias, que den alternativas de solución a nuestros problemas,
que coordinemos y veamos qué es lo que queremos para Calca, a dónde queremos orientar a nuestro pueblo. Que se comprometan también con nuestros pueblos. Porque qué bacán, vengo, ¿no? Estoy poniendo una hipótesis, vengo, la friego durante un gobierno, me aprovecho y luego me quito. En cambio es diferente cuando te quedas. Cuando vives acá, cuando tu entorno está, cuando tus raíces están, cuando tus hijos están acá. A eso me refiero. Porque no podemos seguir viviendo esta situación de un pueblo que no tiene un horizonte. Yo ayer conversaba con algunos amigos en Urubamba y le decía, ¿qué iba acá? A veces me cuestionaban, ¿no? Le digo, ¿qué iba así? Tú me dices esto porque tú trabajas para el municipio. Y tienes tu sueldo, trabajes o no trabajes, cumplas o no cumplas tu labor. Pero ¿qué pasa con el resto de gente que se gana el día a día? Que trabaja todo el tiempo buscando su dinero, su almuerzo, su comida. Esa es la gente a la que hay que ayudar, mover el motor, hacer que nuestra economía se mueva y que cada día haya menos gente buscando trabajo al municipio y que cada día haya gente más independiente y haciendo su trabajo y un esfuerzo. A eso queremos llegar y a eso debemos propender, y ese es el horizonte al cual debemos orientarnos. Pero para ello debemos comprometernos y debemos también todos trabajar con una sola mira. Tengo que despedirme. Ya está Sharon acá, si es que se viene con toda la información esotérica y que por supuesto nos va a traer muchísimas sorpresas. Señores, no hay tiempo para más, me despido, yo soy Jaime Núñez del Prado y les dejo con Sharon, pues.